En la telenovela El Ángel de Aurora, cada día que pasa, Elena se decepciona más de Demián, pues el hombre bueno con el que creía haberse casado en realidad no existe. Una vez más, la máscara de Demián cae frente a Elena, ya que ella ha descubierto que él tomó la casa de la familia de Ángel. Decepcionada, lo confronta sobre esto y Demián se queda sin palabras. Sin embargo, sus problemas no terminan ahí, porque la próxima semana, Edgar, tras recuperarse, tomará valor y revelará a todos que el video que presentó contra Ángel es falso. Todo fue parte de un plan del villano para alejar a Ángel de Elena, y esto podría llevar a Elena a tomar la decisión de separarse de Demián. Mientras tanto, Ángel sigue enamorado de Elena. Ahora que ambos trabajarán juntos en el mismo proyecto, Ángel aprovechará para acercarse a ella nuevamente. Y sin poder controlar más sus sentimientos, la besará. Por lo que parece ser cuestión de tiempo para que Elena se separe de Demián e inicie una relación con Ángel. Aunque Demián se enfurecerá y no aceptará esta situación de ninguna manera. En otra escena, la tensión entre Jezabel y Pina aumenta cada vez más. Pina confronta a Jezabel, revelando que fue responsable de las quemaduras en los labios de la villana, al mismo tiempo que promete venganza si Edgar es amenazado nuevamente. Pero sabemos que Jezabel no dejará esto sin consecuencias. Mientras tanto, el Pintas, apoyado por sus secuaces, planea una represalia contra Jezabel y Patricia para vengarse, sin saber que está siendo traicionado por sus propios aliados, quienes planean usarlo como moneda de cambio con Patricia para obtener dinero. Esta situación podría hacer que el Pintas caiga en una emboscada antes de ejecutar su venganza, ya que es seguro que Patricia y Jezabel no perderán la oportunidad de acabar con él antes de que él pueda hacerlo con ellas. Y esta vez, Jezabel no fallará. En el lado emocional de la trama, Elena cuestiona a Aurora sobre sus sentimientos hacia Antonio, sugiriendo que la protagonista aún guarda amor por el padre de ella, incluso mientras él intenta seguir adelante con Elvira. La situación se complica al descubrir que Aurora terminó con Julio César, lo que podría reavivar las esperanzas de Antonio de reconquistarla. Y es exactamente eso lo que ocurrirá. Tras la insistencia de Elena por respuestas claras, la noticia de la separación de Aurora llegará a Antonio, quien inmediatamente intentará acercarse a ella sin pensarlo dos veces. Sin embargo, justo en ese momento, Julio César los encontrará juntos en una escena que, desde su perspectiva, parecerá muy comprometedora, dejándolo impactado. Ahora, todo podría pasar. Julio César podría creer que Aurora solo esperaba su separación para correr a los brazos de Antonio, o incluso pensar que Aurora ya estaba con Antonio y lo estaba engañando. Esto podría desencadenar una gran pelea, ya que Antonio no tolerará insultos hacia Aurora. Por otro lado, sabemos que no ha pasado nada entre ellos todavía, y Aurora es inocente. Por otro lado, Pascual teme por la separación de su familia y discute con Ángel sobre las implicaciones de una posible mudanza para vivir con Aurora. Sin embargo, Ángel asegura que no abandonará a su padre y su hermana, sugiriendo que la familia podría vivir unida bajo el mismo techo, algo que la propia Aurora ya había sugerido antes. Y ahora, ¿cuál será la reacción de Julio César al encontrar a Antonio junto con Aurora? ¿Caerá el Pintas en la trampa de quienes creía sus aliados? ¿O el villano logrará desenmascarar a Jezabel y Patricia? Deja tu opinión aquí abajo sobre este emocionante capítulo de la telenovela El Ángel de Aurora y no te pierdas los próximos episodios de esta superproducción. Porque aún quedan muchas sorpresas por venir y estaremos aquí para traerte todas las actualizaciones de tu telenovela favorita. Activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad y déjanos tu like si estás disfrutando de la novela. Muchas gracias y hasta la próxima.